sing a favorite song, and the world may sing along. We can brighten every day with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La-di-da-di-da-di-da. La-da-da-di-da-di-da. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La-di-da-di-da-di-da-di-da. Bienvenidos, un día más. Estamos ya con todos ustedes aquí en nuestro tiempo de nuestra gente. Y hoy, ya lo están viendo ustedes, le vamos a dedicar un tiempo a esta primera muestra de arte diverso, una primera muestra, este certamen provincial que se realiza aquí en Motril de una forma totalmente pionera y que ha tenido un gran calado a nivel nacional. Nosotros, dentro de tan solo unos instantes, les ofreceremos cómo ha sido la ceremonia de inauguración de esta primera muestra, de este primer certamen de arte diverso, y le mostraremos, cómo no, las grandísimas obras que se han presentado y también incluso las que no han llegado a estar seleccionadas y no están aquí. Así que bienvenidos a nuestro tiempo de nuestra gente, porque hoy estaremos con esta muestra y con otras cosas muy interesantes. Stone cold, stone cold, you see me. El pasado viernes tenía lugar la inauguración de la muestra de los trabajos de esta primera edición del certamen provincial Arte Diverso Mostrarte, la cual permanecerá abierta hasta el 4 de diciembre en la nave del azúcar de la fábrica del Pilar. Allí estuvo nuestra gente. Queremos agradecer la valiosa contribución de todos los autores que han participado en este proyecto, aportándonos la savia de sus realizaciones artísticas. Queremos poner en valor que nos han acercado su particular mirada sobre el mundo que les rodea y su belleza desde la diversidad. El reconocimiento de esa diversidad y de un espacio donde recoger esas diferentes miradas nos enriquece a todos y a todas. En cada una de las obras recibidas, sin duda, hay una historia personal de vida y de superación. Creemos que es una cuestión de responsabilidad tratar con especial atención y mimo cada uno de estos dibujos, cada trazo de color, porque cada uno de ellos contiene reflexiones personales e ilusiones. El arte es un producto cultural puramente humano. Nos distingue y nos hace perdurar en el espacio y en el tiempo. El ser humano trasciende cuando crea, llegando a prolongarse más allá de sí mismo. Como dijo el poeta Mario Benedetti, no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, destapar el cielo.
El primer premio, dotado con 2.000 euros, fue para Berto Martínez por su obra Alba X. El segundo, dotado con 1.000 euros, fue para Guiomar Sánchez por su trabajo Caín. Y el tercero, compartido y dotado con 500 euros, fue para Antonio Casabón por Las palomas vuelan. Y también José Antonio Lerta por La chica danesa. Además, recibieron diploma especial y regalo de una caja de materiales de pintura Raquel Molina, José Vicente Caravaca, Elisa María Arcas y Victoria Ruiz. En representación de todos los participantes, habló Cristina Morales Aranda. Nadar a contracorriente será recompensado y podrás encontrar tu lugar en el mundo. Te llevarán muchas tormentas, choques con el decorado y noches oscuras del alma, pero solo a través de ti podrás encontrar la salvación. Es tu responsabilidad saber responderte a ti misma. A través del autoconocimiento, con lo que de verdad vibres en amor, podrá ser la escritura, la danza, la pintura, la música, en definitiva la expresión. Expresionarte y podrás impresionarte. Eres el agente del cambio en el mundo que sueñas. El cambio es lo único constante en los ciclos de la vida. Nacemos y morimos para renacer de nosotros mismos. Créeme que la vida es como la quieras vivir. En ocasiones ha de romper la forma en que los demás quieran que la vivas. ¿Sabes? Solo tú eres el dueño de tu destino, la protagonista de tu vida, la guionista que ha de escribir cada trozo de tu existencia. Atrévete a conocerte. A veces la vida detiene nuestros pies para que desarrollemos las alas y podrás tener las raíces bien profundas ancladas a tierra y las alas ondeando al viento y orientada a las estrellas. Descubre la grandeza de tus talentos. Con el objetivo de implicar a la ciudadanía y facilitar la sensibilización comunitaria, se realizarán unos talleres paralelos a la exposición en colaboración con los centros educativos. Y bueno, ya he comentado un poco a los miembros de la organización y demás que la Facultad de Bellas Artes está abierta a colaborar y a apoyar este proyecto que lo ve como una iniciativa increíble. Lo traslado así por parte del decano y del decanato de la Facultad de Bellas Artes, que estamos para lo que necesiten y creo que es un proyecto que tiene que continuar porque las sinergias que he visto y que he podido contemplar y percibir, que yo también soy artista y los artistas ya sabéis que percibimos muchas cosas interesantes, creo que esto tendría que continuar y bueno, nosotros pues a ver si la próxima es en Granada, estamos abiertos a colaborar, a participar para todo lo que necesiten. El director del Museo de Bellas Artes de Murcia, Juan García Sandoval, abogó por el apoyo institucional a este tipo de eventos. España está ahí luchando. Y con esto que quiero decirles, que Motril, Granada, Andalucía, liderado por Arte Diverso y Visible y por la corporación que está usted aquí representando en el nombre de la alcaldesa y de la concejala y de su equipo, obviamente, están haciendo esto posible y están poniendo a Motril en un lugar en el mapa, pero ustedes dirán, ¿tan importante es? Pues yo le voy a decir que sí, porque están normalizando la diversidad y el arte, dando cuerpo y forma a la pulsión creativa de lo que ustedes van a ver luego en la exposición, de esas personas que también tienen derecho a expresarse y a sentirse reconocidos y reconocidas como artistas. Eso es lo importante, las personas. Y que desde lo público, en lo que yo veo en este sentido, los gestores políticos y los funcionarios públicos, como en mi caso o el caso de Juan Carlos, lo hagan. Así, la presidenta de la Asociación de Arte Diverso y Visible, Anne de Noyel, agradeció el impulso y la colaboración del Ayuntamiento de Motril, dado este certamen. Mis primeras palabras son de agradecimiento. Agradecimiento para el Ayuntamiento por esa iniciativa tan importante. Agradecimiento para todos los participantes, agradecimiento para todo el equipo de la Asociación Arte Diverso y Visible. Y ese paso es un primer paso muy importante de muchos otros que daremos de la mano del Ayuntamiento y seguiremos dando voz
aunque sea con color, ¿no? A las personas que menos visibilidad tienen, ¿no? Nuestra función es esa y creemos que el arte, como lo ha dicho Cristina, ¿no?, es un potente transformador. Y acercarnos a ese arte, dialogar con él, sentirlo, nos transforma a todos. Por su parte, la concejala de Acción Social, Inmaculada Torres, destacó el importante trabajo desplegado por los técnicos de Acción Social encaminado a este certamen y a la firma del convenio con el Ayuntamiento, mediante el cual se trata de hacer visible la creatividad de muchas personas. Imprescindible, por supuesto, la colaboración de Mar Aragón, nuestra motrileña, nuestra artista motrileña que se ha implicado en todo momento y en esta propuesta, entregándose su tiempo con su generosidad, su sencillez, que tanto la caracterizan. Su colaboración para el montaje de esta exposición ha sido fundamental. Muchas gracias, Mar. Por supuesto, otra parte importante, agradecer a los patrocinadores, a la Caixa, a Reima y a Promo su contribución al proyecto. Cómo no, a Ana Jiménez, por prestar una de sus obras para ser la imagen de este certamen y prestarse también a formar parte de la exposición. Claro está, fuera de concurso. Por último, solo decir que este certamen, del que motrileños y motrileñas nos tenemos que sentir y nos sentimos especialmente orgullosos, es único en Andalucía, que nosotros sepamos hasta ahora, ¿eh? Por supuesto, ha sido para nosotros una experiencia enriquecedora y bueno, decir que en este proyecto, con este proyecto nos hemos emocionado con esas obras presentadas y nos sentimos muy orgullosos de presentarlas hoy a la ciudad de Motril. Así que a todos los que habéis hecho grande este certamen, gracias. Este evento cuenta con el patrocinio de CaixaBank y Aprosmo, así como la colaboración de la Universidad de Granada, Facultad de Bellas Artes, Mar Aragón, la Escuela de Arte Palacio de Ventura, AUNE, Área de Cultura y el Ayuntamiento de Motril. Y todas las personas que de forma desinteresada han prestado a formar parte de la comisión asesora y del jurado, a la representante de la Facultad de Bellas Artes, Juan, muchas gracias por estar hoy, desplazarte desde Murcia para estar esta tarde acompañándonos. Mis más sinceras felicitaciones nuevamente a la Asociación Arte Diverso y Visible. Y en definitiva, enhorabuena a todos cuantos entienden el arte en su sentido más universal, aglutinador, rompedor y destructor de cualquier diferencia absurda entre los seres humanos. Muchas gracias y enhorabuena a todos los que han participado en este certamen, tanto a los que hoy vamos a tener el privilegio, ¿no?, el gusto de ver su obra, como a aquellos que hemos visto su obra en vídeo, porque todos, absolutamente todos, los que están hoy aquí expuestos en la nave del almacén del azúcar, como los que hemos podido ver a través de ese vídeo, son merecedores de nuestro respeto y de nuestra admiración. Thank you.
piel se enredara en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. Y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa de toda la vida. Y sé que no te irás, que tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina y siempre reinarás. ¿Qué tal? Un día más, estamos aquí con todos ustedes, en nuestra gente, como no, a través de la televisión de Motril. Y hemos querido venir precisamente en el día de hoy al campo, en mitad de la vega de Motril, bueno, pues para conocer sobre todo ese gran oficio casi olvidado, casi precisamente en extinción, como es el oficio de mulero. Y vamos a hablar precisamente con el último mulero, podemos decirlo así. Él es Carmelo López, que está con nosotros, cajonera, ¿no? Sí. ¿Y podríamos decir que eres el último mulero ya? Ahora mismo sí. ¿Ahora mismo ya? Ya el último. Ya el último. Ya el último. ¿Y eso por qué? Porque sigue siendo un oficio que todavía tenéis mucho trabajo. Sí, pero ya la gente joven no quiere esto. ¿Ya nada? Ya la gente joven ya no quiere esto. ¿Y eso por qué? Pues esto hemos sufrido. Hemos sufrido. Hay poco trabajo de esto. Esto no lo quiere la gente joven. La gente joven tira para otro lado, ¿no? Tira para otro lado, esto no lo quiere. O como muchos se suben en el tractor. Sí. ¿No? Sí, pero para esto no. Ah. Esto no quiere nada. Cuéntanos, ¿cómo es el oficio de mulero? ¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Qué tenéis que hacer? Nosotros tenemos que ajurcar, bobinar, quitar lo que es la hierba con unos gansos, o darle la vuelta a la tierra, que es con este. La vertedera. La vertedera. ¿No? ¿Vinar, por ejemplo, qué es? O va con unos gansos, va arrancando la tierra. Y va arrancando toda la hierba. Ajá. ¿Y eso llega a lo mejor el dueño del pedazo y dice, quiero que me haga esto y esto, o sí, sois vosotros los que necesita esto y lo esto? Lo dice el dueño. El dueño, el que, ¿no? En este caso, ¿vosotros necesitáis un trabajo previo de un tractor o
depende del pedazo, según o, del por pedazo. Ejemplo, aquí hemos visto que si ha venido primero sí, el tractor, claro, ¿no? Si tiene que enterrar el monte de Avisual o algo, viene el tractor primero. Viene primero. Lo entierra y ya entramos nosotros a hacer los surcos. ¿Es difícil el trabajo? Yo sé que es sufrido, ¿no? Porque sí, no, difícil no es. ¿Pero es difícil? ¿Qué va? A mí me parece difícil. Nada más que sacar la línea para arriba, ¿qué? Recta. Porque no te, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis alguna referencia? ¿Marcáis algo? No. ¿Ponéis una cañavera y decís...? ¿Qué va? Eso es cuando va a cortar por medio una haza, sí. O sea, es una referencia, pero si no, no. Eso ya es con la medida del ubio, de la, vamos, de las patas de los mulos, te va guiando de ellos. Sí, pero eso también es la experiencia, sí, imagino, claro. Porque... yo seguro que me pongo y se me va para un lado, se me va para otro. Y si el primer caballo me sale, el primer surco se me va para un ladillo, ya el resto me voy viniendo. Se va yendo, ¿no? Más. ¿No? Se va yendo más. ¿Y eso que lo da la experiencia entonces? Claro, eso es la experiencia, ¿sabes? ¿Mm? Es como tú. ¿O ahí son los mulos los que mandan? No, los mulos van tirando. El arado lo lleva el dueño, el mulero. El que conduce. Como el que conduce es el mulero. Ajá. Ellos van solo. Cuéntame, los mulos. ¿Todos los mulos sirven para esto? ¿Hay que enseñarlos? No, hay que enseñarlos. Hay que domarlo y hacerlo a la voz de uno. ¿Y eso cómo se hace? Pues engancha uno con otro y los va acostumbrando hasta que se hagan a ti. Siempre, siempre engancha con uno otro más viejo. Y ese viejo lo va metiendo. Ajá. Claro. Hasta que va cogiendo la voz tuya y lo que le estás diciendo. Claro, ya le van marcando unas órdenes, claro, y al final va... Claro, lo manda al otro y ya luego las va cogiendo a él también. Ajá. El nuevo. Y ya se hace a eso. Ya, porque yo he visto, claro, es que eso es lo que yo he visto a muleros y es que les hablan. Claro, ¿no? Es que eso va, le vais hablando. Eso va hablando, las cuerdas es por si se asustan de algo para poder escobarlos, pero que por otra cosa no les infarta. Ellos van solos. Ellos van solos. Ellos van a la voz nada más. Ya. Un mulo. Vamos a hablar de los mulos en este caso porque son los que marcan aquí, ¿no? Para eso soy sí. Muleros, ¿no? Bueno, también gañanes, ¿no? Porque gañán antiguamente era nada más que lo de los bueyes, pero también se puede decir, ¿no? Aquí. Sí, muchos lo dicen gañanes, pero nosotros somos muleros. Vosotros sois muleros. Claro. Especialistas en mulos. Claro, son de mulos. Imagino que tenéis vuestro corral con los mulos. ¿Necesitan unos cuidados especiales los mulos? A nivel de bestias, ¿no? Pues comía por la mañana y por la tarde y ya está. ¿Y es caro el mantenimiento de...? Sale regular. Vale, 6 kilos de pienso y una alpacapá, todos los días. ¿Todos los días? Sí, yo no sé cómo estará el pienso, pero que 6 kilos de pienso por mulo, ¿no? Sí, con 12. Es que te estás vale. Metiendo detrás del palo. Ahí, ahí, ahí. Venga, continúa. 6 kilos... De pienso. De pienso. ¿Cuántos años suele durar un mulo, más o menos? Hay mulos que llegan hasta 40 años. Y 36, pero normalmente 25-30 años. 25-30 años, ¿no? Para trabajar hasta 24-26 años, ya está. ¿Y a partir de qué edad puede trabajar el mulo? Si es mula pueden pagar con 3 años, el mulo normalmente debe pagar con 4. ¿La mula antes? La mula estantera. ¿Eso qué es estantera? Que la mula no está capaz, no está castrada. Claro. El mulo lo castran, pierde fuerza, pierde un año. Ya. Tenemos también... lógicamente el testimonio de nuestro último mulero, Carmelo, el Cabanera, ¿no? ¿De dónde viene lo del apodo? De mis padres, de mi abuelo. Eso viene ya... Ya es hereditario. Aquí nadie te conoce como no, Carmelo, ¿no? No, ya... aquí todo es el Cabanera. El Cabanera. Pero tenemos también a otro de los grandes muleros también de aquí de nuestro municipio, el Moño, ¿no? Porque aquí hay que hablar de apodo. Don Antonio apodo. Muñoz también que está con nosotros. El Moño, ¿por qué lo del Moño? Bueno, pues otra cosa de la misma, porque venía de mi abuelo, mi padre se conocía por el Moño, y yo me he conocido aquí desde que tengo uso razón, por el Moño. Todo el mundo, el Moño, Antonio el Moño, y hasta el día de hoy. Y yo no me he debutado nunca porque me digan el Moño. No, nada. Si cada uno orgulloso aquí, porque, aquí lo normal es que tengamos apodos todos. Orgulloso porque me lo diera. Claro. Yo a nadie le he dicho, a ver, no me dices más, a ver. Yo no, yo a todo el mundo. Ya lo he dicho ahí antes, que venía uno forastero, venía aquí a Chascaña y no se acordaba, no sabía si era Moño y decía de los totos. Ya te lo había cambiado. Ya me decía de los totos y... En vez de Moño tenías totos. Y en vez de Moño era totos, ¿sabes?
Así que bueno, te digo que... Y que es un orgullo, ¿verdad? Cuando y yo nada, yo nunca le di a él... A mí no me digo el tema de eso, era un hombre mayor. A mí no me digo eso y yo nada, ni una vez. Ya. Yo decía, yo bueno, y lo he dicho siempre, digo... Había personas que me preguntaban, bueno, ¿y tú no tenés? Digo, yo no, muchos años me lo digan. Claro. Yo, muchos años me digan el mundo. Don Antonio, cuéntame, porque estamos hablando que Carmelo, el Cajonera, es el último mulero y usted es el penúltimo. Yo hace ya 7 años que no he hecho un surco. Que está jubilado. Que de los mulos, bueno, los mulos los tuve en la cuara hasta hace 3 años. Y ya digo, lo tenía para hacerle de comer, pues distraerme con ellos allí, pues pasar los días. Digo, pero que... Hasta que ya dijiste, mira. Hasta que ya de ya... ¿Lo vendiste? Hombre, ¿lo regalaste? Lo regalé. Lo regalé porque ya llegaba la cuadra y ya había mañanas que no podía... Tenía que ayudarle para levantarse. Claro. Ya tenía mucho años. Y digo yo, como todos los animales, si no les das movimiento también... Y las criaturas, si no nos movemos, las piernas van cada día menos. Mm. Pues los animales exactamente lo igual. Las piernas van aflojando y no podían levantarse. Tenía que hacer los apaños de poder levantarla y levantarlo. Y pensé lo que pensé, digo, ¿por dónde me encartó aquello? Digo, y digo, se van a morir en la cuadra y me va a costar dinero y ande la llevar. Y digo, nada. Y ya encartó un muchacho de. Dije, ¿me vende la mula? Digo, sí. Total, que cuando fuimos y. Porque efectivamente los mulos yo los tenía con todos los papeles. Claro. Porque digo yo que los mulos puesto, también tienen que llevar su control, no, a nivel de Junta Andalucía, ¿no? Sus papeles. Y un chip. Y el chip también. Y ¿no? El chip puesto, claro. Como los perros. ¿Y control sanitario también? El control sanitario. Algo menos. Algo menos. También, ¿no? Algo menos. Es verde, uno. Uno es el veterinario. Tiene el cuidado de cuando tiene cualquier cosilla, que si tiene que hacer aquello, que tiene que hacer lo otro, aparte que sea cualquier cosa gorda, y le avisa al veterinario que vaya a verlo. Claro, cuando porque, están enfermos sobre ahí todo. Ahí está, pero que mayormente uno lo va sacando para adelante. Bueno, casi como las mascotas, ¿no? Casi como sí, los perros, que claro. Uno lo lleva, pasan el control médico, claro. Pasan tal, pero bueno, luego el chip, además. Sí, ¿no? Sí, el chip, yo lo que le decidí a este muchacho, de hacer los papeles a nombre de él. Cuando hicimos los papeles a nombre de él. La transferencia. Sí, entonces yo le pregunté al veterinario que la hizo. Digo, bueno, esto dice, usted ya no tiene mula. La mula es dueña de este hombre. Ya, claro. Dice, este hombre es dueño de la mula suya ya. ¿Y cómo ha sido para usted el oficio este? Pues. Porque imagino yo que esto desde chiquitillo. A mí ¿no? me esto, ha gustado mucho. Porque esto no hay una universidad para aprender aquí, no. Ni una escuela, ¿no? Yo comencé con 11 años. A llevar un carro, no un arado, un carro. Un carro. Un carro con dos mulos. Iba de aquí, entonces no había coches. Y el camino río, ni golerlo. Si algún coche iba al obra, era todo tierra. Iba todos los días allí donde estaba hoy el sortidor, en Panata. Allí iba todos los días, para arriba un carro tirco y para abajo un carro bruta. Y claveles. Yo estaba con los clavelistas. Y esa fue mi vida, pues, unos cuantos años. A los cuantos años ya, pues, de aquello no... Porque, en fin, se harta uno de estar en un sitio también. Muy claro. Y ya me fui de Gañá. Me fui de Gañá a ganar un sueldo. Que, por cierto, me fui con Padilla. ¿Contratado? Sí, a ganar un sueldo, a regalar un mulo. Y con el tiempo, pues, tanto me gustaba... Un amigo, pues, dije, Antonio, cómprate una yunta. Digo, y pues me sentí y la compré. Fui ya, pero la compré. Y la pagué a poquillo a poco y de ahí ya comencé. Como se hacían las cosas antes, ¿no? Como se hacían las cosas antes. Antes sí podía dejar fijar, ahora ya. Como se hacían las cosas antes. Ahora ya la cosa ha cambiado. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Todos los días. Saliendo de noche, bueno, y entonces se trabajaba de noche. Entonces era como ahora que... ¿Y cómo hacíais esto de noche? Esto... ¿Llevabais focos de eso y...? Los ojos. Y yo he tapado
papas, en el pedazo ese que hay ahí a la entrada de la playa de aquí para abajo, que se llama La Farola. Enfrente hay una de esas de una bombera, ¿no? He tapado papas de noche. Pero de noche no es decir que me salió de noche. Que iba a la casa, iba a la calle Nueva, buscar trabajo para otro día, preparar el trabajo para otro día, irme a la cuadra, sacar las mulas y ir a tapar las papas porque vean que alguien está para él. Y subir para arriba a las 4 de la mañana de tapar las papas. Llegué a la casa y volví a salir otra vez para el campo. Uh-huh. Y fiándome, las papas se ponían, se hacían unas regueras. Teníamos un aparato que iba haciendo tres regueras. Tres regueras. Y se repetía una sola nomás. Y ahí se ponían las papas y quedaba un clarario así. De reguera a reguera, para hacer el estillón y el plan, era una cosa así. Ahí iba pesando el mulo y tú fijas, tú no, a los mulos no había que fijarse para nada. Los mulos sabían de noche y todos sabían dónde iban, ¿no? Pues sí, digo yo, y que no pisen luego ni el surco. Nada, nada. Tú no tenías que fijarte nada más que a la reguera, como de aquí a la punta del arado, nada más, ir viendo la reguera. Por cierto, que el dueño la hace. ¿Pero los mulos ven de noche también o qué? Más que nosotros, ¿no? Más que nosotros. No sé, pregunto, no sé. Sí, más que nosotros. Sí, ¿no? Y tuvo que agarrar un cochecillo que tenía y ponerlo así mirando para el pedazo así, para poder hacer las madres. Madre. Y las madres también estaban puestas de papas. Así que entonces se trabajaba, con ganas. Carmelo, ¿cómo empezaste tú entonces? Pues yo empecé de mi padre, de chico. ¿A qué edad? Tendría 7 o 8 años cuando yo vine a Avisoles con él. Madre mía. Entre comillas, lo único que has conocido, has dicho, bueno, pues entonces aquí, sí, ¿no? Sí, yo esto luego me fui a la obra, pero esto es lo que conocí. Lo que eso bien esto. Y lo que me gusta esto. Y para esto hay que nacer, hay que servir, hay que simplemente ponerse. Que te guste. Porque hemos dicho antes que escuelas aquí no hay. No, aquí no hay escuela. O esto es heredado un poco. Sí, o lo que te vayan enseñando y ya está. Y tú que vas aprendiendo con las mismas. Y aquí en este mundo tenéis corporativismo, es decir, que os ayudáis unos a otros. Bueno, ahora ya está, entre comillas, estás tú solo, sí, pero lo que vague, antes, los tractoristas con vosotros, vosotros con los tractoristas, con los otros compañeros con los muleros, que tenéis antes, con otros muleros. Aquí para enseñarte era, o que te enseñaba era tu padre, o donde estabas trabajando y ya está. Es como te enseñaba. Pero a lo mejor, por ejemplo, si veía a Armoño de vez en cuando, sí, pues le echaba un vistazo a ver cómo lo hacía, sí, cómo claro, lo hace. Claro, siempre te fías. El que más sabe, pues te fiabas. O le puedes preguntar. Claro, te fiabas para luego hacerlo tú. ¿Quiénes había antes de muleros buenos por aquí? Había una pila. Había una pila, ¿verdad? Sí. Una pila de muleros. ¿De quién te acuerdas tú? Estaba Frasquillo Ercavila, el Juan Ercavila, el Pepe, mi padre, este hombre, Fernando Ercaselo, que había una pila. Había una pila, ¿no? Y todos buenos. Antonio Padilla. Y todos buenos, ¿no? Porque al final, digo todos buenos porque al final, ¿verdad? Que todos al final. Todos eran buenos. Este oficio o se hace bien o no se hace. Es que antes no era ir la tierra, antes era con turrones. Había que hacerla con turrones. Claro, no había tractores. Antes había que haber más azúcar que ahora. Y había más piedra metida a la mitad. No, turrones. Turrones. Aquí en La Vega es turrones. La Vega. La Vega, bueno, es buena tierra, ¿no? Sí. Para todo esto. Digo yo que habrá sitios donde bueno, habrá que ir donde no es tan fácil. Sitios también hay malos ahí por ahí por la Playa Granada, todos ahí que son más gordas las tierras. ¿Por dónde empecéis vosotros? ¿Por las madres o primero los padres y lo último primero las madres? Lo último las madres. ¿Y eso por qué? Porque primero se hace los tíos. Primero se hace eso. Lo vas a hacer en estos para que no los dejen pisados. Ah, claro. O sea, ya no se quedan pisados ninguno. Ah. Y yo pienso, para mí, cuando un pedazo es muy cuadradico, está todo muy bonito. Pero cuando no está tan cuadrado, imagino yo que costará más. No, es lo mismo. Ya una vez que sabes, es lo mismo. ¿Sí? Ya si te van acostando las puntas, pues tú vas acostando igual conforme va el pedazo. Conforme va el pedazo, claro. Ya está, ¿no? Lo más difícil es cuando tienes que cortar por medio, no tengas rastro, no tengas nada, tienes que cortar tú. Y que cortes derecho. Ni que cortes derecho. Claro. Y digo yo, Antonio, que tantos años de dedicarse a este oficio, habrá habido anécdotas, pedazos de esos difíciles, complicados, que aunque no sea sin nombre, no sé, por no señalar a nadie, no, imagino que se habrá encontrado ahí algún. ¿No? Muchos. Muchos, ¿no? Muchos. Después de pasar, como hemos hablado, después de pasar la grada, después de ir dándole un porrazo a los turones más gordos, no podés acercarlo.
¿Pero por qué se arma tan turro? Porque tantos turros. Porque es que antes. Son pedazos más. Sí, tierra muy gorda. Antes las tierras eran muy gordas. Y hay una zona ahí de lo que es Rambrao para allá. Que se llama la Carrera. La Carrera. Esa zona es una zona muy, muy gorda. Si está húmeda, mala. Y si está seca, más mala todavía. Uh-huh. Y ahí iba a Aré y adelantaba acá turrón como el coche. Claro, unos turrones, ¿sabes? Y luego venga huerta de la gra. Bueno, claro, cada turrón os mata a vosotros. La gra, en aquellos tiempos, pues te la cargaban. El labrador, dueño de la haza, pues te echaba un saco de tierra. Y tú subías en lo harto, ¿sabes? Y eso iba, era la carretera. Sí, por encima se quedaba muy bonita, pero luego echaba el labrador al suelo y comenzaba. Y apenas que hacía, pues, un témpano. ¿No? Otro témpano. Y cada vez que salía un témpano de eso, pues tú trincado al arado, así trincado, que no como ahora. ¿Y para esos pedazos qué era mejor? ¿Entonces los mulos o ya los bueyes? Los mulos en ese entonces no había. Los bueyes igual. Si ves con la Vitoria, que eso se llama Vitoria, si ves con la Vitoria es lo mismo. Para los bueyes que para los mulos es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que antes había muchos pedazos de caña. La caña se araba casi toda. A la caña se le echaba caca más, cuatro surcos. Uh-huh. Un surco que se llamaba Cortés, que era Cortés así para allá, y tres para acá. Y luego uno para borrar. Así que cada tío llevaba cinco surcos. Pues sí, la tierra, ahí ya la tierra la meneaba casi toda por dos veces. Y ya el turrón se iba deshaciendo. Parecía como la que cuando eches un turrón de que en agua y lo ves que se desgrane, exactamente lo mismo. Pero eso era lo que había, no había otra cosa. Ya. Luego vinieron los tractores y sí, y decíamos, esto es maravilla, si esto es pan comido. Claro, para un tractor y con los ordenadores que llevan en lo alto y la fuerza que tienen, la potencia. No, y nosotros surcando. Ah, bueno, una vez que ya pasa el tractor, pues claro. Ahí está. Hombre, porque encontrarte ya el pedacito, suertecico y todo. Porque yo he surcado, ¿no? ahí mismo donde está el parque, yo he surcado una haza que había ahí de 44 males. Yo me he agarrado por la mañana, a las 7 de la mañana, y a las 3 de la tarde me iba a mi casa con ella a surcar. Claro. Entonces tenía yo muchas ganas de trabajar y muy buenas piernas. Claro. Así que todo eso pasaba, todas las cosillas pasaban. Pero me decías antes que no es lo mismo el mulo que el buey, en este caso por la pezuña también, ¿no? Es que la pezuña es diferente del buey. Claro, del mulo. El mulo hace así y se clava. Ajá. Y el buey la abre. Abre, al abrir no clava, se queda. Se queda encima. Se queda. Porque es que a mí me ha pasado, a mí me se han caído y eso es tener suerte, es que se puede partir hasta una pata. Se cae con la pata clavada ahí y no puede partir. Eso es como la cañavera, esos huesos que se parten. Por eso era mucho problema esos sitios para nosotros. Pero decía, tengo que ir. Tienes que ir, tienes que hacerlo. Y cuando llegaba a un sitio que estaba muy pesado, muy difícil, pues te venía y se lo dejaba ahí al dueño, como si yo que era. Claro. ¿Qué iba a hacer? Otra cosa más no podía hacerle. Así es lo que podía, y no en este caso, sí, yo. Al final así. Hay que hacer lo que se pueda hacer. Carmelo, imagino que, aunque sea un oficio nostálgico ya, ¿no? Un oficio bonito. No sé si tenéis cierta tristeza, ¿no? Porque se vaya desapareciendo. Hombre, este oficio, ¿no? Antes gustaba más, había más compañeros de esto, gustaba más. No es lo mismo que ahora solo. Ay, que una tradición, que sabías que había una cultura de. Salía de al campo, veía gente, ahora es que no se ve nadie. Y que la gente como que ahora sabía que no más de campo, ¿no? Sí, claro, mucho más. ¿Sabía más la gente que ahora? Mucho más que ahora. Ahora los que hay nos hablan. Ahora van Soto, caballo y rey, hacer cuatro cositas. Y en cuestión de azurcar nada. Y en cuestión de azurcar nada. Antes te iban midiendo con una cañavera para que fueran todas las mismas medidas. Claro. Ahora ya no miden nada. Y no es lo mismo preparar un terreno para guisantes que para papas o que para otra cosa, ¿no? Sí, pero antes empezabas de crío, iban midiéndote y lo que te ponía era nervioso el mismo labrador. Por si te salías de la medida. Claro, estaba partido encima claro, tuya para que. Antes había muchas medidas. Había cuatro cuartas, tres y media, tres.
Que entonces no era por centímetros tampoco, lo antiguo era nada más por cuarta y de. Ahora lo dejan más en vuestras manos. Ahora ya nosotros, ya está, lo que no nos salga es lo que sale. ¿Aquí qué podemos poner? ¿Guisantes? Aquí guisantes, lo que ponen ahora. ¿Guisantes? ¿Hay que abrigarlos después o algo de eso o no? Unos los abriga, otros no. Unos muchos meten los mulos por medio de las telas luego. Es que luego, una vez que está con la planta, ¿tenéis una doble responsabilidad o no? O no, igual. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Y los mulos no pisan? Ni... mulos ni rompen nada, ni las telas. Ni las telas. Las telas pueden estar puestas y no las rompen tampoco. No por llamarte mayor, pero ¿cuánto te queda a ti de esto? Pues, tú no tienes pensado retirarte, ¿no? No, ¿sí? Yo no. No, yo no. Digo que de momento... Tengo 52. Bueno, pero digo que de momento todavía... No, yo no me voy a retirar de esto. Tenemos... No, a no todavía ser... queda ayuntado un rato. Tiene para rato, ¿no? ¿No? Y tenéis vosotros segurico, porque esto aquí también. No, 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 como te dé un lumbago aquí fuerte. No, con la cartilla del campo. Tenéis cartilla del campo, ah, y todo eso, ¿no? Madre mía. ¿Antonio qué? ¿Estás más a gusto jubilado, no? He pasado mucho. Por lo menos no hay que madrugar. He pasado mucho. Pues eso iba a decir, que en este oficio... He pasado mucho. Lo habéis querido mucho, lo habéis amado, este trabajo... Mientras que tuve las mulas, que tuvieron las mulas en la cuadra, me daba tristeza de no salir al campo, porque ya no trabajaba. Iba, le echaba de comer, le echaba agua, el terreno que tenía por detrás lo dediqué a ponerle verde. Le cegaba todos los días de allí un gamullo de verde... a los mulos, pero cuando se la llevaron y llegaba a la cuadra y la primera entrada que hacía era ir al sitio de ella y me daba cosa de verlo vacío, me daba cosa de llegar y ver al sitio de ella ahí vacío y decía yo hay que ver, así que he pasado mucho, lo he sentido. Oye, ¿y qué podemos decirle precisamente ahora que tenemos aquí la televisión a la gente joven? Porque yo ya no soy joven, evidentemente, pero yo voy andando, aunque sea por aquí, por la vega, voy por los caminos, por Panata, por donde sea. Y yo por lo menos a mí me encanta fijarme en cómo están las cosas, en los olores, ¿verdad? Cuando está la tierra mojada, esas madres, esas, no sé. Y a mí me encanta. ¿Qué podemos hacer para que la gente joven, aprenda por lo menos a querer esa parte que no han vivido? Es que esa parte que no han vivido... No la pueden, ellos no pueden hacerle nada porque ya te he dicho antes que tienes que nacer en ella. Tienes que nacer de crío en ella y tú pasas por aquí, por ese camino y vas a ese pedazo y este pedazo lo ha hecho fulano, qué bien está. Hombre, vosotros y, que habéis visto la evolución también. Nosotros hemos visto una cantidad de... visto todo esto y todo esto antes era otra historia. Nosotros hemos visto una de bestias que no hay, no lo puede ver, de tantas bestias como hemos visto, los caminos, si no había una yunta había otra, y no es que bajara, pero bajaba una, bajaba otra, y algo tú ibas para allá y vi allí una y allí se veía la otra, hoy no ve a nadie. Ya. Y los que hemos sido gañanes, pues lo oído, por lo menos, a Fernando, el hombre, que ya se fue, pues dio al lío y al lío otro que tampoco. Y está en el campo, pero los mulos no funciona. Está trabajando en el campo los aguacates y no lo funciona. Y ya te digo, ¿cómo eso? Pues este hombre pues no tiene hijos, pero son niñas. La niña no la va a dar. Y a lo mejor le tiene afición. Con niña no puede, ¿no? Con esto. Hay que tener mucha fuerza para... No. A lo mejor le tiene no, afición. No, antes eran cogidos. Mi hermana los cogía antes. Porque yo tengo, bueno, yo tengo la más chica mía, bueno, la más chica. Que esa la han buscado los mulos y le siguen buscando. Pues han criado en ellos. Esa, cuando Gerardo, en la Plaza Toros que teníamos en la calle Las Moas, pues yo estuve con Gerardo, el hombre... ya muerto también, pues muchos años. Cuando Gerardo vino y compró la plaza y comenzó a dar corridas, yo he arrastrado los toros de todas las corridas que Gerardo ha dado. Y yo vivía donde vivo hoy, allí en la puerta de la iglesia. Bueno, pues yo, mi chica, pues tendría 7 años, 8. Mi chica tenía una mula que era suya, y esa había que agarrar y subirla en la cuadra
y avala la plaza toro, y acababa los mulas de rastro, los toros se subían la mula y se bajaba a la puerta de la cuadra. Esa no había quien hiciera ahí andando, no, que yo me subo en mi mula. Así que... Oye, y que las mulas le toman cariño a uno, ¿no? Claro. Al que le da de comer, al que le va enseñando. Que a lo mejor llego yo ahora y no me hace caso. Lo extraño. Claro, dirá, ¿este quién es? Si sabe arrearlo, sí, van. Sí. Arrear los que ahí dándole una milla. No, de, ¿no? Nombrándolos como van ellos, va con cualquiera ahora los cojo y van con lo mismo que conmigo. Ya. Oye, ¿y tenéis todo un argot para hablarle a los mulos o cada uno se inventa su palabra? Hay una realidad. Ahí más o menos. Todas son igual. ¿Qué palabra me puede decir, por ejemplo, en argot mulero? No, pues para la derecha se le dije voy, para la izquierda se le dije ría. Ría. Para la izquierda. En la izquierda. O dije ría. Y vos para la derecha. Y vos, voy. Vos, vos. Ah, vos. Vos va para la derecha. Vos derecha, ría. Izquierda. Ajá. ¿Qué más? Ya está, y vos pararlos, se le toca el pito. Ajá. Y se paran solos. Ajá. Hay poquillo, ¿no? Pero bueno, que lo entiendan. Pero que lo ¿no? entienden ellos. Madre mía. Bueno, ¿qué le decimos a la gente de Motriz, de este oficio? Que hombre, que se paren algún día, que vean el campo, que por lo menos que lo saboreen, que se está aquí también de miedo, pero que vean, no sé, ese sabor de nuestra tradición, ¿no? Porque esto ya lo está perdiendo. Se está perdiendo, pero... Pues por eso mismo que se está perdiendo, ¿no? A lo mejor cuando dan un paseo andando, pues como lo menos que se paren. Cuando ven la ayunta se le tiran torno más de fotos, las envidio. Claro, claro. Sí, y luego nos gusta eso, la fotico. A mí no me gusta que me la hagan. A mí me gusta poco la foto. ¿Os para alguno para decir, oye, una foto? No, no, no. Te la tiran y ya no está. No piden permiso, nada más que te pillan ellos trabajando, pues te la tiran y ya está. Y ya o te está. Graban. O te das cuenta ya te la han hecho. Bueno, pues Carmelo y Antonio, si queréis decir algo más, yo creo que ha quedado todo dicho. Claro, más o menos, que es un oficio de esos de los que hay que sentir pasión, que se está perdiendo, por desgracia. Que sigue siendo igual de necesario, ¿no? Yo creo que sí. Es verdad que los tractores pueden surcar también, que pueden hacer muchas cosas, pero hombre, como la mula, ¿no? Como la mano del hombre, eso se llama la mano del hombre. Claro. Eso por descontar. Eso por descontar. El tractor es una máquina. Y eso es la mano del hombre, que es el que lleva... Que al final tiene los mulos irán tirando, pero la mano del hombre es el que lleva el arado y es el que lleva la vista puesta y... Y si tiene que remediar algo por medio, también lo remedia. También sabe que para arriba lo va a quitar, pero por la huerta para abajo ya no lo tiene, ya está derecho. Claro. Eso es lo que estamos hablando. La gente hoy, pues no, hoy la gente joven, una persona mayor no le va a dar un par de mulos si no lo ha arreado nunca. Tiene que saber arrearlo. Tiene que gustarle. Y cuidarlo. En fin, que no, que la gente mayor no está para eso. Está en otra historia los jóvenes ahora. Con el moño, con el cajonera, con Carmelo y con Antonio, hemos estado hablándoles un poquito de precisamente de este gran oficio como es el oficio de mulero. Precisamente Carmelo es el último que nos queda, así que si ya saben que ven por aquí un mulo haciendo trabajo, van a ver a Carmelo. Gracias, chicos, por estar con nosotros y mucha suerte. Gracias. Para gracias, todo lo que nos queda. Gracias a vosotros. Y hasta aquí el tiempo de nuestra gente. No se me soliviánten porque la semana que viene tenemos más y a ser posible un poquito mejor, con más personas también de nuestro municipio que seguro que tienen muchas cosas interesantes e importantes que contarnos. Gracias por su atención y hasta la semana que viene. Adiós. Sing a favorite song. The world may sing along. We can brighten every day with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da. La da da di da di da. Just be happy, happy.